Hola estudiantes, soy Misumiko y hablaremos sobre el uso de CIS en el curso de gramática y ortografía para el quinto grado de primaria. E iniciaremos con la normativa del uso de la C. Emplearemos la C en las terminaciones de los diminutivos cito, cita, sillo o silla. Por ejemplo, Carmencita, pececillo, avecilla, pececito. Llamamos diminutivo cuando queremos mencionar un objeto de manera pequeña. Ahora, emplearemos el uso de la C en los plurales de las palabras que terminan en Z. Por ejemplo, si tenemos la palabra cruz, su plural será cruces. Luz, su plural será luces. Pez, podemos llamarlo peces. Y voz, voces. Podemos notar que en el singular encontramos que la palabra termina en Z, pero al pasarlo al plural, inmediatamente vamos a tener una transición de la Z a la C. Emplearemos también el uso de la C en las palabras que van a terminar en ansia, encia, encio, uncia y uncio. Por ejemplo, ganancia, advertencia, anuncio, agencia y silencio. También emplearemos la C en las palabras que van a terminar en cia, cie y cio. Por ejemplo, negocio, justicia, potencia y calvicie. Ahora hablaremos sobre el uso de la S. La emplearemos en el término de ciertos adjetivos, los cuales deben de concluir en osa o en oso. Por ejemplo, caluroso, hermosa, precioso, bondadosa. Tenemos que tener acá en cuenta que me están hablando de adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son las características de los sustantivos. También aplicaremos el uso de la S en las palabras que inician con prefijos sub, super y semi. Por ejemplo, submarino, superhéroe, semifinal y suboficial. Usaremos la S en las terminaciones de los adjetivos. Terminaciones cuando una palabra concluye en ésima, ésimo, ísimo, ísima. Por ejemplo, centésima, buenísimo, hermosísima, vigésimo. Y también usaremos la S en todos los gentilicios terminados en ense. Para esto, ¿qué son los gentilicios? Llamamos gentilicios a la forma de mencionar a una persona proveniente de un sitio o una ciudad en específico. Por ejemplo, ateniense es la persona que vive en Atenas. Canadiense es la persona que radica en Canadá. Londinense, la persona que radica en Londres. Y por último, bonaerense. Se le llama así a las personas que habitan Buenos Aires, en Argentina. Vamos a realizar algunas actividades. Marca la alternativa correcta. ¿Cuál es la palabra que se escribe con S? A, florecilla. B, amorcito. C, hermosísima. D, piececito. E, avecilla. Según las reglas anteriores, no pueden ser ni la A, ni la B, ni la E. ¿Por qué? Porque estas palabras terminan en cito, cita, silla y silla. En este caso, se tendrían que escribir con la consonante C. ¿Cuál es la que se escribe con S? Hermosísima, ya que lleva la terminación ísima. Palabra que se escribe con C. Lindísima, altísimo, carísimo, peruanísima, décimo. Tomando en cuenta lo que hemos mencionado hace un momento, podemos determinar que la palabra que se escribe con C será décimo, ya que las cuatro anteriores tienen la terminación ísimo, ísima, y sabemos que estas forman parte de la normativa del uso de la S. ¿Cuál es la palabra que no se escribe con S? Tenemos lindísima, arrogancia, perezoso, semifinal y curiosa. ¿Cuál de ellas es la que no debería de llevar S? En este caso debería ser arrogancia, ya que esta se escribe con C. Bueno estudiantes, eso es todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que así puedan resolver sus próximas actividades.